Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato pasa su primer semana de reactivación entre incremento de casos diarios y víctimas a causa de coronavirus. Este jueves, la entidad suma 164 fallecidos. Solo este día se registró la pérdida de 6 pacientes, 5 hombres y una mujer. Entre las víctimas hay un hombre de 40 años, residente de Romita, que falleció en León. El resto de fallecidos rebasan los 60 años y son 4 residentes de León y uno más de Cortázar. De acuerdo con la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato, la entidad sigue alcanzando picos altos de contagios diarios. Hoy son 165 nuevos positivos al virus, por lo que el total acumulado es de 2.640 pacientes. La cifra de contagios comunitarios sigue en incremento, al sumar ya 1.488 contagios dentro de la entidad. David Novoa Toscano, presidente de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX, informó que las pérdidas económicas por la cancelación de su feria internacional para este año derivó en una pérdida de 600 millones de pesos entre ventas y derrama económica. La feria además recibe un promedio de 21 mil visitantes de al menos 29 países, así como la participación de 180 expositores. Para tratar de subsanar esas pérdidas, los asociados y directivos de APIMEX implementaron el concepto de una feria virtual, a través de contactos directos por sector de proveeduría instalados en una plataforma. Al respecto, Humberto Vargas Gutiérrez, como vicepresidente, indicó que la expectativa inicial era la de tener alrededor de 300 a 500 visitantes. Bajo este formato, expuso que aunque perciben un atraso, se superó la expectativa, pues al día de hoy se han registrado 1.154 visitantes de los diversos países como Europa, Asia, Norteamérica y Sudamérica. Por segunda ocasión en menos de una semana en León, los comerciantes y vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad protestaron frente a la presidencia municipal porque no les han permitido instalarse. Esta mañana, más de una decena de comerciantes que representan a más de 50 trabajadores de diversos puestos se plantaron frente al jardín principal y con cartulinas en mano exigieron a las autoridades que los dejen trabajar. Fátima Alcántar, vendedora de un puesto de hot dogs, reprochó la falta de oportunidades para volver a trabajar, ya que desde hace 2 meses sus ingresos culminaron y el único apoyo que recibieron fueron 1.500 pesos otorgados por el gobierno municipal. Al final la manifestación, los protestantes acudieron a las oficinas de comercio y consumo, donde una comitiva fue recibida por representantes de la dependencia municipal. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx, también lo puedes hacer en todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti más información.